gets him better. See me like pick a princess, now watch me build him my palace. Out on the run, you'll see me gathering guests. Don't forget where I started, when we were playing. Cause I'm on top, I'm on top, I'm on top of the world. See me up, with the diamonds and pearls. I'm on top, I'm on top, I'm on top of the world. And they can talk, but I got the good word. And it's crazy. No creo que el técnico haya estado muy feliz después de cómo perdieron el juego pasado, pero seguramente habrá hecho ya todos los ajustes, para algo le pagan, ¿no? Aquí puede haber una oportunidad. Se queda con la pelota en el costado. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Le sacan la pelota que sigue libre. La pelota, hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Se acerca zona de ataque. Tiene una gran oportunidad. Enorme pelota, se va directo al arco. Se lanza el arquero. Llega y se queda con la pelota. Y va a probar. Tapa el arquero. La pelota que abandona el campo y ahí. Tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Se aleja el peligro del área. Una pelota que partió con hambre y llegó ya comidita. Tiene la pelota atadita a los pies. De cabeza el compañero. ¡Epa! ¡Este es buena! Sigue ganando terreno con la pelota. Le sacaron la pelota y le dejaron viendo estrellitas. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha perdido la pelota. A presionar, mi valiente. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Frente al arquero, lo acaba de perder. Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y que no grite nadie, este gol, la bandera levantada. Todos calladitos, no apresurarse a cantarlo. Acá está la repetición del offside señalado. Nada que discutir ni insultarlo, por favor. Entra en zona de peligro. Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa. Interviene bien, pero se viene el bombazo. Metiendo las manos en este resultado el arquero. Cuánta posibilidad de generar algo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Aplausos, señor! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Ahí lo tienen, el abrelata llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y es el capitán el que anota. Y le hacía falta un gol de esto. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Se acerca zona de ataque. Buscan recuperarla, levantan la presión.
jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. ¡Qué manera de atacar, Barón! Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Termina todo con una gran jugada, buena intervención del arquero, buen disparo. Lo quisieron sorprender, pero qué atento estaba la jugada, ¿eh? Córner al corazón del área. Y será otro córner. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Se acerca y crea peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Tras dominar el juego, empate en el partido, un golazo. Yo creo que en el fútbol todo es posible. Ellos lo intentaron y lo consiguieron. Este es el premio, Mario, la enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hacen. Pero bueno, siempre llega un final feliz. Ya lo hemos dicho, Manito, es bárbaro cuando un técnico llega fuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores, ¿eh? Atento con el pase, bueno. Mete los uñas de gato para mandarlo por arriba del travesaño. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. De nuevo se apoya en su compañero. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Muy cerca del córner habrá saque de manos. Cañón, providencial la tajada del arquero. Otra pelota bien dada, compañero. Pegadito por la banda. Quise colocarlo, define bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Increíble cómo resiste el rival. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Ahí va la pelota. Segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Ahora se viene el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Buen centro. El central que... Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Ojito, es una gran bocha. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Se acerca zona de ataque. Pelota que va larga. Llegó la bocha al área y la rechazan.
Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le sacan el balón y se escapa. Y esta pelota que se va, daño alguno. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. ¡Madera! Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Aquí puede haber una oportunidad. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Ya lo hemos dicho, Manito, es bárbaro cuando un técnico llega fuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores. Gran centro. El balón que queda en el área buscando el compañero. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Interceptando el pase. Aquí no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Entra en zona de peligro. Se abre camino sin problemas. Pudo hacer mucho más. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. En 20 minutos se termina todo. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como la de este equipo, que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. Balón interceptado, no ha completado la jugada. El jugador y quizá tenga una. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Muy buena pelota. Gran centro. Atajado, la pelota se escapa. Se está terminando el partido. Este encuentro puede ser para cualquiera. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Se acerca y crea peligro. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Qué buena pelota la puede meter! Se acerca a zona de ataque. Sigue ganando terreno con la pelota. Ese buen centro. Cabezazo que se escapa y lejos. Te tengo que decir la verdad.
Este le pegó como vos. Fatal. Y no hay forma de sacársela. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Intentan sacar la pelota, no pueden hacerlo. ¡Le pegó! Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Llueve el córner al centro del área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Al final nada lo separa, se termina el partido.